El día ha llegado. Mi estilo ha sido alta y fuertemente criticado. Hoy quiero convocar a todas estas personas que dicen ser odiadores de mi estilo y preguntarles, ¿qué hubieran hecho ustedes? Los invito a proponer y juntos llegar a diferentes outfits, atuendos que podemos hacer juntos. Y posteriormente haré un video donde se expresará lo que ustedes quieren. Los invito a etiquetar en este video a personas que detesten mi estilo y así como ustedes, si es tu caso y si no lo es, este momento no es tuyo. Te invito a retirarte del video. Te mando un beso, te quiero mucho y esperemos. ¡Ay, qué calor! Mucho mame aquí. ¡Hola! ¿Cómo están? Maybe aquí tenemos un poco más de nuestra audiencia habitual. Si usted es un hater que viene de TikTok, ¡lo quiero mucho! Sí, son pelos en la axila, no se ataque, joven. Bienvenido a este canal, yo soy María Botle, subimos videos todas las semanas, o eso intentamos. Bueno, a mi gente, ¿cómo están? Los amo, los extrañé esta semana. Pues miren, últimamente traen de modita de que tirarme mierda. Y la verdad me vale madre. Y si quieren matarnos, adelante, porque la verdad ya me vale madre. Ustedes lo saben, me vale pito. De verdad, honestamente, o sea. Pero bueno, entiendo que muchas veces, y esto es lo que, si eres un creador de contenido o cualquier persona a la que le tiran hate, a mí me molestaban así desde la pinche primaria, ya sabes, o sea, puede ser a cualquiera, y si te sirve este consejo, güey, lo que el otro ve en ti no tiene nada que ver contigo. Por ejemplo, si te quieres ir muy superficial y yo digo, estas personas reflejan en mí sus inseguridades, van a venir a decir, ni que yo me quisiera vestir como tú, está horrible, no sé qué. No es eso, ¿sabes? O sea, yo también criticaba a gente que se atrevía a hacer cosas que yo no, ¿me entiendes? O sea, no es que tú te quieras vestir como yo, es que tú no te atreves o a ti sí te importa mucho lo que diga la gente y te molesta que a mí no. Ya sabes, o sea, como tendrás que ahí indagar, no soy psicóloga, pero es la ley del espejo y así funciona la vida, güey. O sea, si en tu escuela te molestan, si tu novio te dice cosas, si, porque a mí me dijeron cosas mis novios muy cabronas, güey, o sea, neta no saben todo lo que he soportado durante toda mi vida y si no aprendía yo a decir, me vale madres, iban a terminar conmigo y iba a terminar yo siendo un zombie más, siendo igual a todos para que nadie me diga nada y no, güey, de eso no se trata la vida, ¿ya sabes? En fin, yo les he dicho, yo no soy un pan de Dios. Bueno, a menos de que hablemos de esta foto en la que me ilustro en el pan de los dioses. Yo claro que juzgo a la gente, pero la diferencia, güey, es que no juzgo y veo al otro como un pendejo, no. Juzgo y me miro por dentro y digo, ¿por qué me está molestando esto? Por más que me cale, ya sabes, o sea, hay gente que a mí me cala muy cabrón y digo como, ¿por qué? ¿Por qué será? Yo no, nada, güey, me caga y ya. No, ¿por qué te caga? Y es mirarte por dentro y se requiere de mucha fuerza y de muchos huevos, güey. Ovarios, mami, ovarios. De muchos ovarios. Entonces, pues sí, o sea, yo te quiero decir a ti, persona que si te juzgan o si te da miedo ser tú, güey, te lo juro que esta es una frase que les digo mucho. No hay sonrisa falsa o aceptación social que te haga sentir mejor y más pleno que ser tú mismo y ser auténtico. No hay nada, güey. Una vez que empiezas a ser tú y sientes la felicidad, el arte, güey, la emoción de expresarte como eres de verdad, las críticas ya bajan a otro nivel, ¿sabes? El, así te vas a ir, ay no, te ves horrible, qué ridícula, me vale pito, güey. O sea, ya estoy en otro nivel, o sea, que tú no estás encontrando, güey. Y te deseo que lo encuentres porque esto es vida. Esto es amor, esto es felicidad, güey, esto es plenitud. Y habrá muchas formas de encontrar la felicidad, güey. Chance, hay gente que le hace mucho más feliz que la acepten a que se acepte a sí mismo. Pero pues aquí ya va más de qué buscas tú, ¿no? Yo en la vida busco ser una persona independiente, fuerte y que me ame. No que me amen, pero respeto a quien sea distinto. A mí, no me pesa porque no es mi pedo, ¿me entiendes? Entonces, en fin, me desvío un poco. Vamos a hacer esto, a mí se me hizo chistoso, la verdad, creo que los haters al final, pues este es como
como un... aquí tienen lo que siempre han querido, estén en paz. Bueno, luego veo como muchos comentarios de gente muy, muy arraigada al odio. Y dije, güey, te quiero liberar. Vamos a hacer este video para que te liberes y para que estés bien y puedas seguir con tu vida. Ya sabes de que ya tienes lo que querías. Ahora vive, ¿no? O sea, así lo veo yo. Así que este video es para mis haters, no para la gente que siempre me apoya, que siempre me echa porras. Ustedes, obviamente, pueden estar aquí. Esto es más para ustedes, es más como los consejos. Y saben que los amo y los adoro por siempre estar ahí. La gente que me ha defendido a muerte, de verdad, los amo. Y de corazón les digo, güey, no es necesario. Te lo agradezco, te amo, pero no es necesario. A la chingada. No, a la chingada todo ya. Vamos a empezar. Como que todavía nos están animando a comentarnos, pero uno de los comentarios dice: tu estilo es único, pero podrías intentar algo como Lailani. Así que tomé mis cosas y vamos a ir a casa de Lailani ahora mismo. Gogo trae... ¡Ay! Gogo está aquí. Saluda, Gogue. Sí, yo grabé desde el principio, de nada. Hola, ahora soy güera, ¿qué opinan? Amamos. Me está ayudando a cargar mis cosas. Estamos llegando al depa de Lailani. Cuando quieras, hermana, cuando quieras. Sí, sí, sí. ¡Ay, oh, tú! Hola, chicos, a mi vlog. No sé si estén listos para esto, pero voy a transformar a Mary. Ok, vamos a hacer tres outfits. El primero es el que me han dicho más que nunca, de que como Lailani, que Lailani te vista, algo más Lailani. Al parecer, todos quisieran que yo fuera Lailani. Ay, no. No, pero, ay, güey, ya hice un desmadre, tiré mi hielo. De los comentarios de lo de Lailani dicen que yo vista a Lailani y Lailani a mí, pero ya lo haremos después en un TikTok o algo así. Hoy es mi día, ¿ok? Mi protagonismo, este es mi canal. Ok, guys, so we're here today to dress Mary. Welcome. Come on. This is my closet. No, espérate, deja recogerlo. No mames. No, vean. No, no, vean no. Su desmadre. Neta, Lailani está teniendo un problema. Ya no sabe. Cállate, niña. ¿Sabe cómo es que se viste Lailani? ¿Qué es lo que esperan de ella? ¿Quién es ella? La voy a vestir, güey, de que súper formalita. Blazer, ya saben. Aquí de que vamos. Hooks, ya sé. De que chavita Sara. Pues unos abiertos y me los pongo así. ¿Ve cómo me quedan los zapatos de Lailani? Vean esto. Están chidísimos, ¿no? Ay, gracias, viva. Cuando quieras. Y ya vean los sucios que están. Vean la mugre que tiene. Güey, pues me sube el pie. ¿Qué tiene? Soy humano. Sí. Normalicen el sudor de pie. Ay, sí, güey, normalicen. Ya sé qué ponerte, güey. ¿Qué? Pero, ¿qué es esa sorpresa? Ok, a ver, sí, sí, me pongo sí, aquí sí, afuera. A ver, le vamos a hacer un outfit a Mary como tipo... que se ve expensive. O sea, que se vea costosa. Expensive en inglés. Costosa. Fui a Harmon Hall. Entonces, le vamos a poner cosas formales, pero chicas. Obviamente que se vea juvenil la morra. De que ese con un set... ah, les quiero presumir, güey. Tengo muchos blazers. Miren. Neta, Lailani es la chica blazer. Bienvenidos a mi canal. No voltees, Mary. No, Nita, está haciendo trampa, güey. Ponerle. Güey, odio no encontrar mi ropa. Me estresa. Es que no encuentro una falda que te quiero poner. Una falda. Presa, esperen el resultado final. Estado actual de Mary. Esto. Es okay. Una falda, camisita y blazer. Con estas. Uy, neta, mírenme, soy otra. Ni siquiera me he puesto todo el outfit. Aparte ese color te queda divino. ¿Crees? Sí, porque eres cálida. ¿Soy cálida? Sí. Lailani nunca me había querido decir qué de color era. Sí, belleza. Ella es, no, respetuosa a tu trabajo, la verdad. Es alta. Es por abajo. Hermosa. Obviamente aretes. Ok, aretes, ahora el blazer. De accesorios le vamos a poner mi Cartier. ¡Ay! Que se vea costosa la nena. Y estas hoops. Neta, Lailani le urgía decir que tiene un Cartier. Sí, sí, sí. Y que se me atora en el dedo. Yo, ay, bebita, ya no me lo pude sacar. Miren.
¿Quién me viera usando dorado? Fíjense que yo casi no uso dorado. Estas botas, ¿tú crees que me van a entrar? Estas botas son 38, güey. Es mental. La talla del pie es mental. ¿De bolsa qué opinan? ¿Le ponemos mi YSL? ¡Ay, sí! ¡De una vez! O un popsito de color, aparte del amarillo. No, la YSL. Güey, aquí neta sí parezco como egresado de la UP, directo a presidencia. ¿La YSL? Sí, güey. Sí. O sea, si me dice, güey, soy empresaria, CEO, le creo. Sí. Te ves divina. Güey, ¿ya se dieron cuenta cuánto le gusté a Leilani? Ya me dio miedo, güey. Somos amigas. De que te pedí un favor, me viste. Te ves preciosa, güey. Te voy a tomar una foto. Ya, voltea. Se ve preciosa, güey. Te ves muy expensive, güey. ¿Sí? Justo, le dije lo mismo, le dije lo mismo, le dije lo mismo. Costosa. Es un pendejo, güey. De un momento a otro sí me siento como cute. Me siento como una chica cute. Como... De alguna forma me siento más masculina. No sé por qué. Pero sí me siento como seria. Como que podría ir a una junta. Muy fácil. Tipo, esta ropa es la que necesitaba cuando necesitaba firmar mi depa y verme así. Justamente es para lo que ocuparía un outfit así. Ok, el siguiente outfit que me pidieron fue algo old money. Neta, Leilani está viviendo su sueño con su muñequita. Fájate y luego ponte chaleco. Una vez más nos encontramos con una camisita de seda. Me encanta. No, no me gusta. ¡Ay, qué bonita, güey! Ya va a empezar esta vieja. Como la tía cuando te compran algo en Navidad y te dicen... ¡Qué linda! O sea, este no es mucho mi estilo, pero se ve muy bonita. A ver. Va a ir con Kendall Jenner a ver equitación. El golf. Estos... ¿Cómo se dicen? Loafers. Loafers. No crean, sí me dan ganas de tener unos loafers. Se me hacen chidos. Bolsita negra que combine con los zapatos. Prada. Y lentes. Ugh. No mames. Que a Mauri ya le encantará este estilo. Neta ya, mis haters ganaron. Me voy a volver así. A ver, vamos a ver el outfit. Ah, nos faltaron los aretes. Ya, ya, ya. Ábrelos, ábrelos, ábrelos. Güey, es que eres una persona. Aparte mis lentes, güey. Ay, sí, yo. Ay, tú, que quede claro que yo, sí. Ay, los cards también. Veamos cada detalle. Aprobamos a Mary Old Money. Este me gustó más. Sí. Cruza la pierna. Oh. Y ya sí. Sí, 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 me encanta. Sí, lo tenemos. A ver, déjame le marco a Wex. Hola. Mírame. Verga, es que hasta eso se te ve cero básico. Güey, es que decirme se me veo bien, ¿no? Sí, no mames. Me mamó. A mí, güey. De esta ya no voy a volver. Pero me veo extremadamente hétero. Ah, pues por fin. Enhorabuena. A ver cómo me queda el zapato, güey. Solo estoy intentando no pisarlo. Definitivamente me quiero comprar unos loafers. Eso sí. Me gustaría verte como las bellaquitas de mi colonia. Ponte un crop top blanco básico, mom jeans, Air Force blancos y de accesorios una gorra y arracadas. Ok. Tenemos mom jeans. La verdad, yo ya no he usado jeans que no sean low-waisted también desde hace como un año, yo creo. Entonces, let's do this again. Pero antes sí tenía, obviamente. Díganle a Leilani que un día yo la vista. Porque también siento que estaría como ella de que... ¡Ay, qué hermosa te va! ¿Así? Sí. Ok, tiene estilito esta blusita. Y me pondré la gorra. ¿Se acuerdan de mi vlog pasado donde Leilani me compró el outfit y se compró esta gorra? Pues es esta. Uy, en mi vida me van a entrar estos tenis, pero bueno. Podemos con esto. Con mis calcetas rosas de Juicy. Ah, mira, esto sí me gusta. Así. Oh, me cambió toda la cosa. Me encanta así. Wow, esto ni siquiera puedo ser yo misma hablando en este vlog.
Me siento muy extraña, me siento... Literal, me veo al espejo y no me reconozco, en plan de que mis ojos no hacen catch, ¿sabes? O sea, como que me veo y pienso que no soy yo, que es alguien más. Esto está muy raro, de verdad. No es mame. Y así se ve sin la gabardina, que es como lo pidieron. Me siento muy rara. En el espejo hasta me da un cosquillo en las piernas. Pero bueno, sigamos con las fotos. Bueno, este ya es más un regalito de mí para ustedes. Ya iba a terminar en el tercer outfit, pero el comentario más repetido fue de que no les gustaban las faldas encima de los pantalones. ¿Hay alguna razón por la cual la gente odia eso? What the fuck? What the fuck is wrong with you? What the fuck is wrong with you? No entiendo y nunca voy a entender, pero bueno, vamos a darles el gusto. Hoy no traigo pantalón, solamente un lindo vestido y un clutch. Entonces, aquí vamos. Sí me siento chula. Esto sí me lo pondría, la verdad. Pero sí me gustaría de que traer ahí abajo unas medias o unos pants o algo así. Pero bueno, este es un momento, no es mi momento, perdónenme. Hey, pues eso fue todo por el video de hoy. Creo que mi estilo siempre se ha tratado de probar cosas nuevas, de cuestionarme, de no encasillarme. Y justo esto fue como un experimento de eso también. O sea, yo también abro mi mente a otros estilos y a qué puedo agarrar de esos para mí, ¿sabes? O sea, no me cierro a este es mi estilo y no me puedo poner nada más. Por ejemplo, ahorita traigo estas argollitas doradas que antes no hubiera usado, pero con el video me gustó cómo se me veían y ya no es big deal. Ya sabes, de que lo mezclo y hago que funcione con mi ropa y con lo que tengo y cómo voy evolucionando, cómo va siendo mi entorno, la gente que me rodeó me inspira, o sea, no sé, es como un constante cambio y una constante evolución sin perder mi esencia, sin perder a mi niña interior, sin perder lo que me hace yo, ¿sabes? Y ya, espero les haya gustado, a la gente que siempre está conmigo los amo y espero que también les haya gustado a ustedes para que se liberen del qué va a pensar la gente, qué van a decir y los amo. Les mando un beso y no se los mando, más bien se los doy. Bye.